Nuestros abuelos cuentan que las alpacas nacieron de la tierra, emergiendo de puquiales y lagunas, de las sagradas pacarinas, como un regalo de Huiracocha. Y el día que no las tratemos con cariño, desaparecerán, junto con todos los seres vivientes. El único lugar de la tierra donde se han criado las alpacas es aquí, en los Andes sudamericanos. De esto hace millones de años. La gente que las fue domesticando las dibujó en las piedras. Las alpacas vivían en la sierra y también en la costa del Perú. Se las criaba en grandes rebaños, con sumo cuidado, de acuerdo al conocimiento científico y tecnológico de los antiguos peruanos. Estos camélidos americanos de distintos colores fueron y son una riqueza invalorable. Son nuestro patrimonio cultural y tecnológico y tenemos una gran responsabilidad por su crianza y preservación, ya que son parte de la riqueza ecológica del planeta. La crianza de los camélidos fue esencial en la economía de la sociedad andina prehispánica. Antiguamente, los pastores mantenían la variedad de razas y ecotipos de alpacas y llamas, criando por separado hatos de razas y colores diferentes. En alpacas obtuvieron dos razas, la suri, de cuerpo delgado, y vellón con rulos lacios y brillantes, y la huacaya, de cuerpo robusto, mayor tamaño que la suri, de vellón esponjoso y rizos en la fibra. En llamas, dos variedades. La cara, de vellón corto, poco denso, utilizada como animal de carga por su fortaleza. Y la chacu, de vellón más denso, con buena cobertura en todo el cuerpo. La utilidad de los camélidos fue aprovechada de diversas maneras. Con su fibra se tejían vestidos, mantas, huaracas. La carne era parte importante de la alimentación. Con el cuero se hicieron muchos objetos. La grasa era usada como medicina. El estiércol como abono. Y las llamas servían como animales de carga. Con la invasión española, empieza una etapa de maltrato y exterminio de llamas, alpacas, vicuñas. Los invasores mataron gran número de animales durante las guerras de conquista. Muchos camélidos murieron por la epidemia de sarna o carachi. La introducción de animales domésticos europeos desplazó a los camélidos a las altas punas de los Andes. El manejo irracional, sin criterio técnico, hicieron que se mezclaran grupos raciales y de colores, de tal manera que fue disminuyendo su pureza. En la República, el olvido de los camélidos ha continuado. El mercado internacional se interesa más por el uso industrial de la fibra de alpaca blanca, porque puede lograr mayor variedad de teñidos. Como consecuencia, las alpacas de color disminuyen y los hatos se blanquean cada vez más, poniendo en riesgo de desaparición la pureza de razas y la diversidad de colores. A pesar de todo, los alpaqueros de las comunidades campesinas altoandinas han conservado las alpacas de color. Actualmente, cerca de 90.000 familias que viven dispersas en las zonas de mayor pobreza se ocupan de la crianza de alpacas y llamas. En el Perú se crían en la actualidad alrededor de 3 millones de cabezas. 80% se encuentra en manos de comunidades campesinas y un 20% a cargo de empresas y pequeños y medianos propietarios.
En Puno, Arequipa y Cusco está el 70% de la población alpaquera. Sus prácticas de crianza son las tradicionales, producto de la experiencia y conocimiento de la cultura andina. La supervivencia de las alpacas se debe al esfuerzo de los comuneros altoandinos, que supieron protegerlas para hacerlas supervivir. La reciprocidad, el cariño y el respeto en la crianza de las alpacas forma parte de la concepción integral de la vida en la cosmovisión andina. No obstante la exigencia del mercado internacional que obliga a blanquear los rebaños, la crianza tradicional ha hecho posible la supervivencia de las alpacas de otros colores. Con la alpaca de color, también se han preservado características de rusticidad como la tolerancia a climas adversos. La diversificación de razas y colores permite al alpaquero reducir el riesgo de pérdidas en la producción y multiplicar los beneficios. Por su gran adaptabilidad a las inclemencias del medio ambiente y su resistencia a diversas enfermedades, constituyen un gran potencial genético para el desarrollo futuro de la ganadería camélida. Por todo esto, el INIA ha creado un banco de germoplasma en la subestación experimental de Quimsachata, ubicada en el departamento de Puno, en zona agroecológica de Puna Seca. Aquí, en el banco de germoplasma, se crían alpacas en grupos separados para recuperar, purificar y reproducir líneas de colores, especialmente de color gris y api o roano, que están en peligro de extinción. También se está incrementando las alpacas suri de color. Se han formado rebaños de color negro café oscuro café claro LF gris y apis. Estos camélidos son un importante recurso genético que enriquecerá la producción de alpacas de color en los hatos de las comunidades campesinas altoandinas. El INIA colabora así en la recuperación socioeconómica y en la reafirmación cultural de la población altoandina del Perú, como la mejor manera de lograr el desarrollo integral que todos aspiramos y al que todos tenemos derecho. A la alpaca Paquita la llevan a trasquilar, le cortarán hoy su lana, color de la luna. Le cortarán hoy su lana, color de la luna. Con esa lana plateada mi abuelita tejerá, con esa lana plateada mi abuelita tejerá una chalina caliente para el invierno del sol, una chalina caliente para el invierno del sol. Ay, Paquita, no te vayas a enojar, préstame un poco de lana, un poquitito nomás.
Ay, Paquita, no te...